Good evening, everyone. Good evening. Hello, good evening. Carla. Good evening, Jorge. How are you guys? Are you okay? Is everybody okay? Are you guys ready to start? Hi, good evening, teacher. Hello. Hello, hello. Iris, Lucia, Carol, Jessica, welcome. Lisette, Marielos, Yulisa. Okay, welcome. It's 8:01, so we're going to call the roll, even though your classmates are not connected yet, but maybe they are adding when joining when I'm calling the roll, okay? So I'm going to call the roll. Please turn on your cameras and say present when you hear your name. Carol Ibe Chavez Reyes. Present, teacher. Okay. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Guadalupe Yamilet Salazar Aguilar de Aguilar. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present, teacher. Okay. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Okay. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. Okay. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arévalo. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present, ok, Lucía, ok. Now I check you in. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Ok, now yes, right? Yeah, we couldn't hear you saying present, Marcos. Ok. Ok, there you are. Marielos yes. Janet Cornejo Erazo. Marielos Janet Cornejo Erazo. I saw you over there. Marta Lidia Godínez, Sandra Patricia Marroquín Loaiz, Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present, teacher. Okay. Yulisa Raquel Cruz García. Present. Okay, thank you, Yulisa. Lizeth del Carmen Hernández Mismith. Present. Okay, welcome. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carlita Raquel. Okay. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, thank you very much. Okay, guys, we are going to start. Just let me see because I'm seeing some of you that we can check in. So just one second. Okay, Julio Cesar, you are there, right? Okay, I will check you in, Julio Cesar. Present, teacher. Okay. Teacher. Yes, tell me.
Jenny me dijo que se había quedado en la oficina, entonces oh, iba a ver si más tarde se conectaba. Ok, sí, hay que enviar, si puede usted enviarle un mensaje, dígale que se conecte porque es necesario, aunque al principio esté solo escuchando, ¿verdad? Ok. Ok, teacher, gracias. Thank you, Julio. Okay, people, we are going to start a class now because we have a lot of activities in this module. We have contents that are maybe completely new for some of you. And for some others, maybe you have an idea, but maybe you don't have the practice. So we need to jump into the topic. Okay, so we are going to start now. And first of all, as a must here, we need to have these feedbacks, okay? These feedbacks, because it's important for us to recall what we are studying, right? Do you remember what were we studying the last class? Yes. Okay, can you tell me about it? The topic is responsible and the passive voice. Excellent. So we used some phrases, right? Some phrases to talk about responsibilities. Remember, we say, what are you responsible for? And who are you responsible to, right? Remember those two phrases? Okay. And what is the way to answer? Using gerunds. Why? Because after prepositions, we use ing verb forms. Okay. For example, what are you responsible for, Marcos? Hi, teacher. Hello. Hello. I'm responsible for telecommunication. Okay, I'm responsible for, y decimos una acción, decimos un verbo, una acción, ¿verdad? Pero la decimos en un gerundio, porque tenemos for ahí, for es una preposición. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que, entre sus actividades, cuál es la actividad principal, por decir así, que usted realiza? Repairing. Installation cable. Okay, so I am responsible for installing, okay? Mm-hmm. I am responsible for installing devices, installing the nets, installing the internet or, yeah, or the intercommunications or the intercommunicators, I don't know, the kind of devices that you are installing, okay? Mm-hmm. Okay. So it's important for us to say specific actions, okay? Not in general, just, okay, yeah, but you working telecommunications, for example, right? Pero los demás, okay? The other people, maybe they don't know what exactly is that, right? So we are not answering in maybe, in a wide open answer, right? Entonces, voy a recapitular lo que he dicho en inglés. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar acerca de responsabilidades, así como le preguntaba a Marcos, what are you responsible for? Okay. Cuando respondemos, respondemos con una de las acciones representativas de nuestro trabajo, ¿verdad? Probablemente la gente no va a saber si yo le digo, ah, sí, yo soy el encargado de cuentas. Ok, ajá. Tenemos en general una idea, ¿verdad? O podemos decir, sí, yo trabajo en telecomunicaciones, dice Marcos Amilcar. Sí, pero ¿qué? Assisting clients or maybe technical assistants or... What do you do, right? So he's saying, entonces él me dice, ¿verdad? Ah, dice, yo instalo. Entonces, esa palabra, instalar, ¿ok? Es su main activity, ¿ok? Su main responsibility. Ok. Esto es hablando de responsabilidades y los ing verb forms. Ok.
vamos a ver entonces, what are you responsible for, Iris Janet? I am responsible customer. Okay, I am responsible for assisting customers. Okay. I am responsible for assisting customers. I am responsible for assisting customers. Excellent. Excellent. Check email. Again? Checking email. Checking okay. Email. Remember, ING. And checking emails, right? And checking. And checking. Checking email. Emails. Okay, great. Preparar. Okay, I'm in charge of preparing. I preparing a meeting. Va, esa de, tenemos una frase para decirlo, ¿se acuerdan? Organize, right? Organize. Ajá. Entonces, como es un ing, el que tengo que usar acá en esta respuesta, I am in charge of organizing meetings. Okay. I am in charge of organizing meetings. Yo soy la encargada de organizar las reuniones, right? O preparar las reuniones. I am in charge, I am charge of or organizing meetings. Organizer meeting. Organizing. Organizer. Sing, así. Con organizing. El ING al final. Okay, organizing meetings. Meetings, okay. Eso era con responsabilidades, okay? Uh-huh. Eso era con responsabilidades. Y luego vimos cómo preguntarle a alguien de quién depende o a quién le rinde cuentas. Do you remember that question? What question is that? Yes. Who are you responsible to? Excellent. Who are you responsible to? Pero también tenemos otra frase, ¿verdad? Do you remember accountable to? Esa no la vimos. Así en ejemplos, la vamos a ver ahorita en un slide. Déjenme mostrarles. Okay. Unos ejemplos pequeñitos para que terminemos de repasar. Okay. Eso es repasando. Okay. Y estamos acá. Bien. Aquí hay diferentes puestos de trabajo, okay, o personas en diferentes puestos de trabajo describiendo su responsabilidad. Let's read number one. It says, as the founder of the organization Karama in Egypt, I am committed to achieving concrete and measurable results. Okay. Aquí tenemos una frase que en nuestro manual está y aquí la tenemos aplicada, committed to, es como decir su responsabilidad, ¿ok? Responsabilidad, committed to, estoy comprometido con, ¿ok? Committed to, en la número uno estamos acá, miren, ¿ok? Entonces, si se fijan por acá, tenemos committed to, ¿ya? What's this founder of the organization, Karama, responsible for? Is achieving concrete? Achieving. Concrete and measurable results. And measurable results. Okay. Achieving lo que significa es alcanzar, ¿verdad? Alcanzar o
sí, abrazar, llegar a, ¿verdad? Lograr. Entonces, este fundador de la organización Karama en Egipto está diciendo que él está comprometido con o es responsable de alcanzar resultados concretos y medibles, ¿verdad? Medibles. Entonces, vamos a ver. As the founder of the organization Karama in Egypt, I am committed to achieving concrete and measurable results. Okay. Veamos la número dos. What's the job position here? What's the job position? Let's read it. As chairman, I'm dedicated to building bridges to all our partners toward this end. Aquí tenemos palabras un poquito avanzadas, pero las podemos visualizar por asociación, okay? Vamos a ver. As chairman. ¿Han escuchado esa palabra? Chairman? No. El hombre de la silla, okay? The manager of all, the CEO, right? Yeah, the head, the top. Right? He is the head of the company. The chairman is the president. The chairman is the boss, right? He is the boss. He is the director of all the managing in a company, okay? Entonces, esa palabra es como muy... conocida en la administración y la podemos utilizar, ¿verdad? Para nuestras juntas directivas, el presidente de la junta directiva de nuestra compañía o el gerente general, en todo caso, el dueño y el presidente, ¿verdad? Chairman. Veamos entonces, what is he dedicated to? To building rights to all our partner toward this end. Ok, tenemos una idea acá, ¿verdad? Dedicated to, y vemos que hay un ing verb form, building. Building. Construir, ¿verdad? Construir, building. Si se fijan, estos cuando los traducimos no son construyendo, alcanzando, proveyendo, no. Se traducen como un infinitivo, o sea, se traducen como construir, alcanzar, proveer, pero es un gerundio, ¿ok? Pero es un gerundio, ¿por qué? Porque va después de una preposición, esa es como la regla gramatical, ¿ok? Después de una proposición, preposición va un verbo ing verb form, ok, una forma del verbo ing. Oh my god, es preposición. I was saying preposición. Ok, preposición. Prepositions are words that show direction, show places, show time, ok. Y en este caso tenemos two and four, right? Vamos a ver, así se usa estas otras frases, dedicated to. Esto es como responsible for, ¿ok? Esto se puede usar también como responsible for, ¿ok? Estamos ahí, veamos la número tres. Ah, voy a terminar con la número dos para que tengan una idea qué es lo que dice. Lo importante acá es ver la estructura gramatical, ¿verdad? Pero más o menos lo que dice es que él está dedicado a poder construir los puentes, ¿ok? Entre todos los compañeros hasta llegar al final, o sea, desde toda una cadena, ¿verdad? Construir puentes para que todos estén como relacionados y estén trabajando como en equipo, ¿verdad? So, as chairman, I'm dedicated to building bridges to all our partners toward this end. Okay. Number three. Number three. We are dedicated to providing all students with the educational foundation necessary to succeed in school and in life. Excellent. To succeed. Okay. Succeed. To succeed.
It seems like from a school, right? This is from a mission or a vision from a school, right? We are dedicated to providing all students with the educational foundation necessary to succeed in school and life, okay? Dedicated to providing. ¿Vemos ahí la estructura? Dedicated to providing. Okay, then number four. The foundation is dedicated to raising money for scientific and medical research of children's cancer and carrying out the etc. Right? Mm-hmm. As we could get to cancer, right? It says raising money for scientific and medical research on children's cancer. Okay, this foundation is that. Getting the money from the public or other organizations in order to help, right, to this research. So, guys, this was just a review, and then let's go back to the topic we were studying yesterday, that it was the passive voice. Okay, remember, how do we form the passive voice? We use the to be verb plus the past participle, okay? Ahora vamos a ver así como más gramaticalmente solo una pequeña explicación y luego nos vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio, okay? Bien, acá tenemos dos ejemplos que veíamos el día de ayer. En esta flechita, en esta columna, encontramos que hay una persona o una compañía o un sujeto X que realiza una acción. A esos los conocemos como doers. Está activamente realizando la acción, este sujeto. ¿Ok? Vamos a ver la primera, recordemos. Mike organizes the Tuesday meetings. ¿Ok? Mike organizes the Tuesday meetings. Ahí podríamos decir, Iris organizes the Tuesday meetings, right? Do you remember? Iris nos contó que ella organiza reuniones. Podríamos decir que es Iris también, ¿verdad? Entonces, ¿quién está realizando la acción? Mike. Mike, that's the subject, correct. Es un he, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Y está en tiempo presente. Ok. Veamos entonces cómo diríamos esto pensando en que esté organizadas las reuniones de los martes. Que esa es la parte más importante. No importa que Mike las organiza. ¿Cómo lo diríamos? The Tuesday meeting are organized by Mike. By Mike. By Mike puede ir o no puede ir. Eso puede ser que vaya, puede ser que no vaya. La idea es que ya están organizadas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Cambiamos el objeto que recibe la acción directa del verbo, ¿verdad? Y pasa a ser el sujeto en la voz pasiva, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ya aquí ya no es Mike lo importante, no es el sujeto. Aquí ya el que es el sujeto es the Tuesday meetings, ¿ok? Entonces, the Tuesday meetings, agregamos el to be verb, como es plural, ¿verdad? Vamos a poner are. Y luego la forma tercera columna de la lista de verbos, ¿verdad? Que es el pasado participio, y ponemos organized by Mike. Aquí ponemos esta palabra by. By es la palabra que vamos a utilizar para decir quién es el autor de algo, ¿ok? O quién
hizo algo, hace algo. Veamos la de ad hoc, el ejemplo de ad hoc. Can you read the ad hoc sentence, please, Jorge? Esta de voz activa primero. Ad hoc manufacturing best quality for work. Thank you very much. Entonces, ¿cuál es el sujeto acá? Ad hoc. Ad hoc. Muy bien. ¿El verbo cuál es? Manufacturers. Manufacturers. Ok. ¿Y best quality footwear qué sería? Sería el objeto que recibe la acción del verbo, ¿verdad? A eso nosotros le conocemos como direct object o el objeto directo. Para pasarlo a una voz pasiva en donde lo que es más importante es la acción, entonces cambiamos el objeto directo y nos lo llevamos como sujeto en la que estamos convirtiendo, ¿verdad? Para poder decirlo bien. Entonces, best quality footwear sería el sujeto. Is, porque obviamente footwear, even though it is plural, or in general, a collective noun, lleva un verbo en singular, ¿ok? Is. Y el pasado participio de manufacture, ¿ok? ¿Cuál sería? Manufactured by ad hoc. Entonces nos quedaría best quality footwear is manufactured by ad hoc. ¿Vamos bien? Bien. Veamos entonces estos ejemplos. ¿Okay? Veamos estos ejemplos. El número uno, estos son doers o voces activas, ¿verdad? Veamos. Number one. A ver, Yulisa, read number one, please. She writes a letter. Thank you very much. Thank you. Who is the doer here? Who is the doer in the number one sentence? She. She. Correct. That's the subject, right? Then what's the verb? Write. Write. Right. And what's the direct object? A letter. Later, ok. Then, si lo queremos decir, vaya, no, no importa que ella lo haya escrito, ok, sino que importa que hay una carta escrita, ¿verdad? Entonces, pasamos nuestro direct object, ok. A letter write by she. Ok. World. Ajá. Ajá, recordemos. Vamos al principio. ¿Cómo formamos la voz pasiva? To be verb. Ajá. ¿Cuál to be verb uso acá? ¿Singular o plural? Singular. Excelente. Uh-huh. Y ahora el pasado participio del verbo write. Wrote. Wrote es el pasado simple. Busquémoslo en la lista de verbos en la tercera columna. Vamos a ver. Por ahí en el WhatsApp se las mandé el día de ayer. Los que no estaban en la clase lo pueden buscar. La listita de verbos. Ajá. Reader. Right. Ok, hoy se los pronuncio. Se dice written. Written. Reading. Ahí no suena esta letra E, ¿ok? Esta letra E no suena, solo como que dijéramos una TN. Written. Yes, written. Written. Okay, there you are. A letter is written.
Podría ser que queremos decir que fue por escrito por ella, ¿verdad? Pero lo importante es la acción. A letter is written. Podría ir o no podría ir by her. ¿Ok? ¿Ok? Ajá, aquí tenemos algo que apareció, ¿verdad? Ya no dice by she, ¿verdad? By her. Yes. Ajá. Entonces tenemos object pronouns, ¿ok? Tenemos object pronouns. Los voy a escribir en esta columnita acá para que los conozcamos, ¿ok? Ya los conocen, pero los vamos a recordar. Por ejemplo, hay el object pronoun, sería me, ¿ok? Uh-huh. You no cambia. Sería by you, ¿ok? Ahora, el object pronoun para he, ¿cuál sería? Him. Him, ok. Mm-hmm. Para she? Her. 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 Ajá. Para it? It. It, no cambia, ¿ok? Ajá, vamos a ver para we. Sería us. Ok. Ajá. Y para they. Them. Them. Ok. Ahí estamos. Entonces ahí tenemos los object pronouns. Cuando lo pasamos y decimos by, tenemos que usar esos object pronouns. Ya no decimos by I, ¿verdad? No, by me, ¿ok? By me, by you, by him, by her, by us, by them, ¿ok? ¿Estamos ahí, cabales? Vamos a ver la número dos. He doesn't paint the wall. He doesn't paint the wall. Aquí tenemos algo muy distinto, ¿verdad? Porque no es positiva, la oración no es positiva. Hay una negación ahí, ¿verdad? Hay un no. Uh-huh. Correcto. Entonces, ¿cómo la convertimos en voz pasiva? Ubiquémonos acá y veamos. Tratemos de hacerla. A paint. Doesn't paint. Ok, en esa número dos, ¿quién no pintó la pared? ¿Quién no pinta la pared? He. He, right? He doesn't paint sería el verbo. Doesn't paint. Ahora, ¿cuál sería el objeto? Lo que está pintando, ¿verdad? Que sería the wall. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería mi sujeto al pasarlo a la voz pasiva? The wall. Ajá. Correct. Doesn't. Ya no sería doesn't. Ahí ya no sería doesn't. Ahora ya sería el to be verb, pero en negativo. ¿Ok? Entonces sería isn't. Ajá. Isn't. ¿Y cómo sería el verbo en participio? Painted. Mm-hmm. Entonces, the wall isn't painted. Okay, the wall isn't painted. Yes. Exactly. Ahora, podemos poner by him o puede no ir, ¿verdad? Yeah. Vamos a poner más arriba para que se me vea. Ahí está. Ahora tenemos una pregunta en la número 3. ¿Ok? Con esto lo que estoy ejemplificándoles es que no solamente para las oraciones en presente positivo va a cambiar a voz pasiva, ¿verdad? Todas puede ser interrogativa, negativa, puede ser interrogativa, negativa. Puede ser de admiración, etcétera, right? Etcétera.
Entonces, veamos cómo quedaría esta pregunta si la quiero pasar a una voz pasiva. Que lo más importante sea la acción. Vamos a ver. Can you read the question, Sonia, please? Number three. Does my the mechanics fix your car? What's the subject here? Yeah, the car. Okay, the subject of this question is Mike. Exactly, but in the new, one, sería el objeto directo de esta pregunta. ¿Quién está recibiendo la acción de reparar? The car, right? The car. Entonces, your car, right? Your car. Bueno, la vamos a ir armando poco a poco para que veamos los elementos. A ver, your car. Ahora, es una pregunta. Entonces, nuestra oración en voz pasiva también va a ser una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de una pregunta usando el to be verb? Are you? Exactly. Are you? Is it? Is she? Right? Am I? Entonces, ¿cuál sería la forma de armar esto? Comenzando car con el to be, ¿verdad? Is your car. Y el verbo en pasado participio. Veamos cuál sería el pasado participio de fix. Fixed. Is your car fixed? Ahora sí, podríamos preguntar by Mike, the mechanic, right? Incluso podríamos no decir por quién, ¿verdad? Pero sí es importante saber si ese fue el mecánico. Hey, ya está arreglado tu carro, vos. ¿Ya? Hasta ahí lo decimos nosotros, ¿verdad? Casi nunca preguntamos por el mecánico que lo hizo. Preguntamos hasta después, hey, me recomendás el mecánico que te ayudó, que te hizo el trabajo. Pero acá, is your car fixed? Podría ir o no podría ir by Mike, ¿ok? By Mike the mechanic. ¿Ok? Entonces, veamos que la convertimos en una pregunta en voz pasiva. ¿Ok? Bien. Esta sería la número 3. Voy a dejarlo acá encima de esta. Y veamos la número 4. Let's think about number 4. She does your homework. So you have someone else doing your homework, right? So she does your homework. That's your homework. Why is she doing this homework, right? So she does your homework. ¿Cómo lo pasamos a voz pasiva? Veamos esto. Can you help me? What's the direct object here? I was homework. Her homework. The homework. A ver, ¿cuál es? Vamos en orden. Acuérdense cómo es el orden. El objeto directo pasa a ser el sujeto en la otra oración. ¿Cuál es el sujeto directo acá? Homework. El objeto. Ajá. Homework. Homework. Pero hay algo que define de quién es esa tarea, ¿verdad? Quiero. Exactly. Entonces, completo el sujeto sería your homework. Ahora tenemos que poner el verbo to be, ¿verdad? Is your home. Is. Ok. Your homework is. Y ahora. No es pregunta. No, no es pregunta. Es una oración afirmativa. Ajá. ¿Cuál es el verbo acá? By. Do.
Ok, ajá, y está conjugado en el presente, does, ¿verdad? Entonces, pasémoslo a pasado participio. Done. Done, ok, es done. Ahora, your homework is done, ¿ya? Pero es importante acá, podría que sea importante que no lo hizo usted, ¿verdad? O no lo está haciendo la persona que le estamos diciendo esta oración. Puede ser que le estamos diciendo, your homework is done by her, right? Entonces, le ponemos ahí, by her. Obviamente, igual, puede ir o no puede ir este by her. No siempre es necesario poner el autor, ¿ok? No siempre. Así que van a haber momentos en que ustedes van a decir, ¿por qué voy a decir by tal cosa? Si no, no se necesita. Ok, no lo ponga. No es necesario. O no se dice. Con el uso lo van a ir sintiendo más sabroso, ¿ok? Más bonito esto. Vamos a ver. Ahorita estamos quebrándonos la cabeza porque hay un orden que seguir, ¿ok? Pero ya hablado, ya es como más fluido, ¿ok? Vamos a ver. They paint their house. Ajá. Esta está en activa. Pasemos la pasiva. Vamos a ver. Their house. Uh-huh. Is painting. By they? By them. Them, ok. No es art porque es una casa, ok. Their house, su casa, right? De ellos. Entonces solo es un objeto, es is, ok. Prácticamente como poner al revés, ¿verdad? Este, la oración, pero siempre agregándole hacer el cambio en el verbo. Ok, ajá, por ahí la va agarrando bastante bien. Lo único que, esto es porque estas oraciones son así, sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Perdón, sujeto, verbo y objeto directo. Pero van a encontrar ustedes frases en donde se les va a hacer como un poquito complicado armarla. Por eso siempre tenemos que irnos a lo básico. Lo básico es armar, aunque esté complejo lo que ustedes estén leyendo, busquen sujeto, verbo y un objeto directo. ¿Ok? Vaya, primero dijo que va sujeto, luego, ajá, el verbo. Ajá. Y luego el final. El objeto directo. Objeto directo. Okay, I'm speaking too much Spanish, guys, so I need this to be more English, okay? So let's think about the words para que cuando ustedes lo lean en artículos, por ejemplo, en las noticias, ustedes van a encontrar mucho esto, la voz pasiva, okay? Entonces, siempre recuerden que el objeto directo pasa al principio a ser un sujeto, luego viene el verbo en con el to be y en pasado participio y luego el autor de esa acción. ¿Ok? Entonces sería subject, verb, direct object. Ahora, the subject is the direct object, to be verb, past participle, and the author. ¿Ok? And who did the action? Ok, aquí ya la armamos así, parte por parte. Estas mismas oraciones, ok, veámoslas en voz pasiva. ¿Ya? Yeah. Veámoslas todas en voz pasiva. Aquí las tenemos ya en voz pasiva. Ahora pensemos, aquí lo importante es la acción. Yeah. A letter is written by her. The wall isn't painted by him. Is your car fixed? Your homework is done. Their house is painted. Okay?
si se fijan en unas es, he puesto el autor, en otras no lo he puesto. Eso quiere decir que puede que sea importante, puede que no sea importante poner el autor. Eso no es. Yo eso tenía una consulta y perdón que se la haga en español directa. Okay. ¿Por qué de la 1 y la 4, que ambas iniciaban con she, yo inicio a letter y pongo al final by her y en la 4 es yo solo yo? Ah, no, no. Aquí es your homework. Es como it. ¿Ok? Aunque aquí iniciaban ambas en el anterior con she. Yes, because aquí lo puedo poner como by her. ¿Ok? Aquí lo que falta es by her. Por eso no se visualiza de esa manera. ¿Okay? ¿Ok? She se convierte en by her. El objeto directo es su tarea. ¿Ya? Completo. No solo homework. Es su tarea. Okay. ¿Ya? O sea, es que ahí se le está confundiendo your. Your no tiene nada que ver más que diciendo que esa tarea es de alguien. ¿Ok? De ese su. Su de él, su de ella, ¿verdad? ¿Ok? Hoy sí. ¿O todavía no, Carlita? No, no lo entiendo. Vale, voy a escribir la oración. La oración que teníamos, yo le voy a decir a usted, Carla María, your homework, o sea, la que le pertenece a usted, your homework. Okay. Okay. Yo le voy a decir, Carla María, she does your homework. Okay. La tarea que estoy hablando es la suya, Carla María, pero she es la otra persona diferente que se la hizo. Por ejemplo, podemos decir que este she fue Lisette. ¿Ya? Lisette does your homework, Carla María. ¿Ok? ¿Ahora sí la visualiza? ¿Todavía no? ¿O sí? Sí, por el your es que es diferente en la otra que solo decía el she, entiendo. Es así. Es que aquí el objeto directo es completo. Your Ajá. homework. No es solo la tarea, sino que el your va unido con el verbo, asumo. ¿Verdad? O con la acción, perdón. No. No, no, no. El objeto directo es aquel que recibe la acción del verbo. Entonces, el objeto directo acá es completo. Su tarea. Su tarea. ¿De quién a saber, va? Pero es su tarea. Su. S-U. Tarea. Su tarea. ¿Ya? Entonces me lo tengo que llevar todo completo, el objeto directo. Aquí no sabemos, en la número uno, no sabemos de quién es la carta, pero aquí sí sabemos de quién es la tarea. ¿Ok? Es que en okay. la número uno, solo la carta. Es el objeto directo, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Podríamos decir, vaya, Carla María, para que se viste. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. O le termino de decir lo que iba a decir acá. No, no, no. Ya entendí. Gracias. Okay, perfecto. Bien, vamos entonces a ver ya acá este listadito. Y aquí ya las tenemos como voz pasiva, ¿ok? Como voz pasiva. Teacher, a ver, ajá. One question. The passive voice, the first is of Jeff Direct, second the verb, tercero subject. Ok, si quiere una estructura, ¿ok? Sería algo así, ¿ok? El asunto es que nosotros ahorita estamos aprendiendo cómo convertir de voz pasiva, de voz activa a voz pasiva, y al mismo tiempo estamos aprendiendo a pasar de voz pasiva a voz activa. Entonces tenemos que tener las dos estructuras, ¿ok? La estructura primero es un sujeto que realiza la acción, sería un subject, ¿ok? Y tenemos un verb, ¿ok? Este sería en present tense. Estamos hablando present tense, ¿verdad?
Luego, después de esto, viene el direct object. Ok, entonces subject plus verb plus the direct object. Esa sería la primera. Okay, This is active voice. This is active. This is active. Ahora, cuando vamos a pasarlo a la voz pasiva, este direct object que tengo acá, okay, pasaría a ser el sujeto, ¿ya? Porque necesito un sujeto, ¿ya? Entonces, voy a poner acá otra vez subject. Voy a poner plus to be, plus the participle, okay, plus the author or the complement, okay, the author or the complement, or complement, yeah. Entonces, este direct object, la quiero hacer una flechita. Okay. Este direct object, perdón. Este direct object es el que se convierte en sujeto. No puedo ponerle fondo. Okay. Este direct object is the subject. Yeah. ¿Hoy sí? Es claro, teacher. Thank you. Okay. Okay, there you are. Bien, como ya vimos esto así, nos vamos a ir a los breakout rooms para quebrarnos otro poquito la cabeza con estos otros ejercicios para que ustedes lo puedan. Vamos a hacer masters en passive voice. Okay. Vamos a ver. Espero que ya les vi las caras así como, ay, teacher, ay, esta teacher. Sí, es grammar ahorita porque después va a ser conversation, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Do you have any questions so far? Questions? Ok, no nos vamos a tardar mucho tiempo en este breakout room, ok. Solo lo vamos a ver por unos 10 minutitos, ok. Unos 10 minutitos nos vamos a ir a platicar estas 5 oraciones y veamos la indicación. Identify active and passive voice in the sentences and change them otherwise. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a leer la oración y va a decir, ah, este es voz activa. Entonces la voy a convertir en voz pasiva. Digamos que la siguiente que leyó, ah, no, esta es voz pasiva. Ah, pues la voy a convertir en activa. ¿Ok? ¿Sí? Teacher, es que usted, teacher, ya le vi algunas caritas. Pero sí, ya van a ver que se van a divertir ahorita. You will have fun. Okay. ¿Hacemos el primer ejemplo acá? ¿O se van con las 5, verdad? Mejor. No, hagamos el primer ejemplo. Okay. Let's do this. Okay. I know you got it already, but yeah, we're going to do this example. The government built a pediatric hospital in this town. Is this sentence in a direct or active voice? Active voice. Okay, why? Why is it active? The subject is the government. Okay, and it's doing an action, right? Like, this is the doer. The government is the doer. Okay. Entonces, ¿cuál es el objeto directo? Which one is the direct object? The pediatric hospital. Okay. Podríamos decir a pediatric hospital, right? A ver. A pediatric
hospital. Ajá. ¿Qué viene después? Built. To be. To be. Ah. Is they. Hospital is only one. It is. 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 Okay. Ajá. Y ahora, what's next? Is built. Okay. Past participle. Mm-hmm. Built. Uh-huh. For the government. Okay. Acordémonos que no es for, es by. Ay, okay? By. Yeah. By the government. ¿Será importante decir que el gobierno lo está haciendo? Para el gobierno, sí, vea. Para ellos sí es importante que diga, el gobierno lo está haciendo, right? So, imagine we are reading this in some news or news broadcasting. Imagine that. Then you're going to say by the government, right? So, we could say a pediatric hospital is built by the government. In this town. Okay. Okay. Ya hicimos el ejemplo. Nos vamos a ir a hacer estas oracioncitas a los breakout rooms. But I want you to smile, guys. I see you so down now. I know it's Friday, but hey, come on, smile, everyone. Hey, what is going on? Vamos a ver, no se me pongan así. A ver, todos smile. Yeah. Okay. The list, teacher. Thank you very much. The list. Okay. Yeah, I will call the roll right now because if we wait for it, it's going to be later. Okay. Carolina Chavez Reyes. Okay. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Guadalupe Yamile. Present, teacher, present. Okay. Okay. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present. Iris Janet Barrera Herrera. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Mauricio García Hernández. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present, teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Present. Okay, there we are. We go to... Me, Carla Maria. Oh, I'm sorry. Yes, I have three more that I didn't say. Thank you very much, Carla. One second. Hasta Yulisa dije, ¿verdad? Lisette del Carmen Hernández Smith. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla María Ayala de Vázquez. Okay. Present. Thank you very much. Okay, people, there we go. Okay, there you are.
Hello, Estela. Lucía, Azucena. Teacher, I'm sorry. Yeah. Okay, but please join to your room. Join. Yes. I sent the invitations. Hello, Sonia and Laura. Estela va a estar solo escuchando, ¿ok? Ok, teacher. Las oraciones. Ahí las envié por el WhatsApp. Ok. Ah, por WhatsApp. Yes. Ok. No las tengo. Ahí las envié en el grupo. Ah, temprano. No, hace un rato. Uy, es que no, no tengo internet. Oh, okay. Ya me van a caer. Gracias. Ok. Hello, girls. Hola, teacher. Me sacó el inter. Ah, sí, estoy viendo, pero estaba... A ver, permítame. ¿Dónde estaba usted? ¿En qué sala? A ver. Hello. Hello, teacher. I no sent. Oh, really? Oh, my God. Yeah. Okay, wait. I need your help, teacher. Okay, tell me. Ahora sí. Okay. Ahora. Tell me, Jose. Para compartir, ya se podrá. Ya lo activé. Ah. Sí, ahorita, ya. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay, then see you later. Okay. Ahí está, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí. ¿Verdad, amigo? Yo entiendo. Hola, que el supuesto... Es Australian Merck. Ya entró la teacher. Yes, here I am. Hello, how are you doing? Sí, puede permitir que comparta pantalla, Julio, por favor. Ya está, ya. Ya se puede. Sí. Ok. No arrancamos, teacher. A ver. A ver, démosle pues. A ver, le voy a empujar el carro, a ver. Por favor, empújenlo. Okay, tell me, what is number two? Okay, number two. Australian milk is known for low prices and good taste by customers. Is that in active voice or is that sentence in a passive voice? Activa.
Are you sure? ¿Cómo se hace la pasiva? Con el objeto directo primero. Ajá, pero pensando así cuando usted le diga cómo se hace la voz pasiva, usted tiene que decir el to be verb más el pasado participio. ¿Ok? Veamos cómo está el verbo acá. Encontremos el verbo. What's the verb here? Known, ¿verdad? Está en pasado participio y hay un to be. Entonces, esa voz está en pasiva. Ok. La tengo que convertir a voz activa. Ahorita nada más por práctica, ¿verdad? No es que en la realidad vamos a andar cambiando, ¿verdad? Pero. Entonces, primero sería the customer. Ajá. Because the direct object was customers, right? ¿Conocen la leche de Australia por sus precios y bueno, qué? ¿Gustos o qué es taste? It's the flavor that you feel in your mouth, right? Sabor. Taste. Okay. Entonces sería de customer now the Australian meal. A ver, vayan escribiéndola. El autor es by customers. Entonces ese sería mi sujeto en la voz activa, ¿verdad? Customers. Sin by, porque by solo es para decir por, ¿verdad? Sería solo customers. Customer. Plural, customers. No. Ajá, in the present tense, right? The Australian milk. Exactly. No Australian milk. For low price in good state. Correct. There you are. You see, you are great, guys. Yeah, that's correct. Okay. Ya la tercera está en, sí está activa, ¿verdad? Activa. Sí. Okay, guys, continue. I'm going to help another group, okay? No se vaya, teacher, díganos todas. See you later. You are doing a good job. Gracias, you are doing a good job. Okay, you are by the right path here. Okay, so don't worry. You will do it okay. For low prices and good days. Así quedaría. Sí. Para mi ver, sí. The customer. Sí, sí, sí. Just remember, what do the customers know? The direct object is missing. People know what? People know what for low prices? What? Mande, people. People know us.
People know. Drink. Ah, la milk. Yes, yes. That. Uh-huh. Ya les iba a hacer así como la vaca. Right, but, yeah. Uh-huh. People know Australian milk for low prices, right? And good taste. People know? Mm-hmm. People know the product, right? Prices. Mm-hmm. What is the milk. Product? Milk. Okay. Milk. Australian milk. Uh-huh. Australian milk, right? Mm-hmm. People know Australian milk for low prices and good taste. Mm-hmm. Australian milk by is no for. In that case, yes, it's for. Ah. Uh-huh. Convirtiendo en la ahí no tiene nada que ver el by. Uh-huh. For Australian meal. No. Así. People now uh-huh. Australian milk for low price and good taste. Yes. Uh-huh. Yes. There you are, guys. Uh-huh. Now you got it. Continue uh-huh. with number three. I'm going to another group, okay? You're doing a good job. This is thinking. Este es como el primer encuentro, ¿verdad? Mm. Okay. Don't worry. We are doing a good job, okay? Okay. There we go. Teacher. Tell me. You have a question. Auxilio. Okay, tell me. How can I help you? Estamos bloqueadas. Tell me. No. Es fácil hacerlo con usted, pero no, no sé ahora. Cómo. Yes, it is. It is because this is like the first sight, ¿verdad? Ahorita es como el primer encuentro que tenemos con esta forma gramatical. Entonces, vamos bien. Hay que ordenar el pensamiento, ¿verdad? Y decir, ¿es activa o no es activa? Para comenzar, ¿verdad? Y luego cambiarla a la voz contraria, ¿verdad? ¿En qué número van? What number are you? La dos. Okay, then. Can you read number two, please? Australian meal is now for low prices and good taste by customers. Okay. Mm-hmm. Es pasiva. Okay, it is passive voice, in passive voice. So, how can we write this saying what is this company known for? Okay, who is knowing the, who knows the milk? Ese sería como el sujeto, ¿verdad? Acordémonos que para haberlo hecho, customers tuvo que haber sido, ¿verdad? Es nuestro autor, entonces ese va a pasar a ser nuestro sujeto. Customers. The customer. Customers. Así. O solo customer. Customers. Y ahora tiene que poner el verbo. ¿Cuál es el verbo? En tiempo presente, ¿verdad? New. ¿En tiempo presente? No. Okay. No. Customers, no. Customers, no. Uh-huh. For Lord Prince. But what does the customers know? Australian milk. What do the customers know? Uh-huh. Australian milk. Y, o sea, for low prices. At the end. Es,
Eso es como el opcional. No, no, ese sí va, porque va después de Australian Milk. Esa es la razón por la que la gente o los consumidores conocen Australian Milk. Los princes and good taste. Yes. Okay, people, continue like this and you are going to do a good job. Remember? Okay. Okay, thank you. There you are. So let us meet later. Creo que me salí de mi grupo. Pero ya estamos en the main room. Now we are in the main room, don't worry. So stay here with us. Okay, okay. Okay, people. Here we go. Vamos a preguntar por nombre y apellido. No, son bromas. Vamos a ir haciéndolo juntos, ¿ok? Vamos a ir haciéndolo juntos para que ustedes me vayan diciendo cómo lo han ido haciendo. ¿Ok? Estaba fácil, ¿verdad? Oh, teacher, con sí, esto no teacher, mató. Diga, sí, súper, súper fácil. Para usted estaba difícil. No, y miren, si yo los comprendo, porque este es un tema de un poquito más adelante, ustedes van a, ahorita es la base, o sea, es la primera vez que ustedes lo están viendo, pero después van a decir, ah, esto lo aprendimos bien con la teacher Carmen. O sea, es un chiste. Ok, this is just joking. Pero sí, realmente es una figura gramatical que es un poquito compleja porque es compuesta, ¿verdad? Llevamos un auxiliar, llevamos pasado participio. El pasado participio no lo hemos visto en ningún otro, en ninguna otra forma. Solo habíamos visto el tiempo presente, que para la tercera persona, el ING. Está temblando. Sí. Yes, ay, yo pensé que solo yo lo sentí. Oh, oh, oh. Yes, yes, es fuerte. Sí, aquí calm también down, con Chavo en la unión. Sí, sí, es fuerte. Vénganse, hey, come here, girls. Don't worry. I have little girls. I have little girls there or little babies. Yeah. It's so heavy. Okay. Fernando, yeah. Santana. Earthquake. La unión también, la unión. Se sintió. Okay. Okay, guys. Estamos conectados hasta con los sismos. Do you have the report? Estaban bien difíciles. Está demasiado fuerte. De los ejercicios, ay, no. Está demasiado fuerte. Ay. Oh, people, you see. Perdón por asustarlos, pero yo sí me asusté. Thank you very much. Thank you very much. We have kids, right? So I know. I know you have kids in your houses too. Tan difíciles. Era la fuerza de todos ahorita. Era, sí, nos concentramos en la fuerza. Yeah, so esos cerebros ahorita hicieron temblar la tierra. Yeah, your brains. Sí. Excellent. Hizo mover El Salvador, bitch. You see, you move all El Salvador. Yeah. Oh my God. I hope this doesn't repeat. Okay. Is everything okay there? Okay. Okay. Vámonos, teacher. Please breathe in and breathe out. Okay, vamos let's por relax. Ahora sí ya estamos todos despiertos, ¿verdad? Ay, okay, sí, teacher. Yeah, okay. Okay, calm down.
let's continue then. Okay, I'm sorry guys, but I have to continue. Todos tienen su ruta de escape, ¿verdad? Todos tienen su, su protocolo en casa, ¿sí? ¿Todos están tranquilos? Ok. Vamos a ver. Number two. Australian milk is known for low prices and good taste by customers. Ok. Is this an active voice or do you think it's a passive voice statement? Passive voice. Okay, it's passive, right? It's passive. Why? We have the past participle there and we have the to be verb right there. Okay, we identify that. So let's change this into the active voice, okay? Let's change this into the active voice. Okay, what will be the subject? What will be the subject? Customers. Customers, no. Yes. Customers. No. Uh-huh. That is will not, be the verb. Is now? No. Ahí no. Ya no entra el to be. No. Ahí ya es el verbo en tiempo presente. Okay. Okay. No. Now for the Australian milk. Australian milk. Uh-huh. For low price in good taste. Lowing. For low prices and good taste. Taste. There we go. Nice. Excellent. Correct. Huh? Now let's read number three. Heavy storms damage a lot of crops in Chalatenango. Chalatenango. Yes. Is the statement in active voice or do you see, is it passive voice? What do you think? Okay, it's active. Active. Okay, let's change this into passive voice. Chalatenango. Ajá. Bueno, yo voy a decir lo que ustedes me digan, poner lo que me digan a ver si va agarrando sentido. A ver. Is. Ok, lo voy a escribir tal como me lo dicen. I'm not saying this is correct. Ok, but yeah, continue. Damayet. Uh-huh. A lot uh-huh. Of crops. Okay, primero que nada, ¿ustedes ya saben qué es crops? Cultivo. Sí, cultivo. Okay, then, let's see, heavy storms damage a lot of crops in Chalatenango. Heavy storms will be the subject, right? What's the verb? Crops. Damage. The verb. Damage. Damage. Okay, and the direct object goes after the verb, right? Uh-huh. Entonces, acá esta que me han dicho no está correcta por el orden. Ok, entonces vamos a ir a corregir acá. Ok. Vamos a corregir. El verbo, pues sí, obviamente va a ser is damage, ¿verdad? Vale. Armemos. ¿Cuál sería nuestro sujeto? Which one is our subject? Chalatenango. Uh-huh. Are you sure? No. No, right? Se convierte en nuestro sujeto, en la voz pasiva, el que era el objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? El que va recibiendo la acción del verbo. Entonces, ¿quién recibe? A lot of crops. Miren que aquí el sujeto va más grande, ¿verdad? No solo crops. A lot of crops. Uh-huh. Oh, porque fue dañado, lo que fue dañado fue el cultivo, ¿verdad? Exactly, exactly. Oh. There you are. There you go. Entonces, a lot of crops sería is or are? Is. Crops? Are. Son. Are damaged. Uh-huh. ¿Es importante aquí el autor? Yes. Yes, yes, yes. Right? Mm-hmm.
Because it's kind of the reason, right? And then we say by heavy storm. Heavy storms. Where? Mm-hmm. In Chinatown. Okay. Y así nos quedaría en voz pasiva. A lot of crops are damaged by heavy storms in Chalatenango. Number four. Promotional emails are sent to potential clients by the marketing department. Is it active or is it passive voice? Passive, right? Passive. Passive. So let's change this into active voice. Okay. Mm-hmm. Potential clients. The marketing department. Excellent. The marketing department. What do they do? Mm-hmm. Are send. No, ahí pasamos al verbo en presente. Oh, sí. No lleva. Are. Send. Send. Mm-hmm. Pero como marketing department es singular, ¿verdad? Mm-hmm. Tenemos que poner sends. Okay. The marketing department sends. What do they send? Emotional email. What's the compliment? To potential client. There we go. This is the correct sentence. Okay, now number five. Legal department issues the non-compliance claims without any exception. Is this an active voice? Okay, active. So let's change this into passive. Lo voy a hacer aquí arriba para que lo vayamos viendo. Acordemos, como es activa, pasamos el objeto directo al sujeto. ¿Ya? ¿Cuál sería nuestro sujeto en la voz pasiva? What is claims, teacher? Claims son quejas. O demandas. Right? Reclamo. Yeah, we can translate in different ways. But in this case, legal department issues es el verbo, the non-compliance claims, completo, ¿verdad? The non-compliance claims. Sería nuestro objeto directo de issues, ¿verdad? Entonces nos vamos, empezamos. They, No. The non-compliant claims. Como claims es plural, nuestro to be también es plural, ¿verdad? Are issues. El verbo issue. Issues. Issue. ¿Cómo sería en pasado participio? Issued. Issued. ¿Es importante decir quién los procesa o quién los tramita? Yes, it's important. Okay. By the department. Okay. By the legal department without any exception. Okay. The non-compliance claims are issued by the legal department without any exception. Okay. Hoy sí, ¿verdad?
Ya las últimas ya oí que más participaron y más le fuimos hallando, ¿ok? Bien. Is there any question so far? Ponga más ejercicios en otra clase, teacher, para ir practicando. Para ir recordando lo que hemos visto en la clase anterior. Ok, ok. Bien, ahorita quedamos hasta acá con esto. Vamos a entrar al nuevo tema de hoy. Rápido, vamos a entrar al nuevo tema de hoy. So our next topic tonight, this is your class number 4, okay? This is your class number 4. So we have a vocabulary practice. Remember that we left some pages in our manual without solving the exercises, okay? Today we are going to practice that vocabulary. And this is important because we are going to compile a list of core values, okay? This vocabulary practice is to talk about core values. Core values, okay? Voy a pasar a esta parte. What's core values about? What's core values about? His homework I'm sorry. Tell me. This homework is a little hard. This work. In the platform. Homework. Ah, the homework about the core values. Yes, because it's about definitions. Por eso se llama práctica de vocabulario. ¿Qué es lo que queremos hacer en esta clase? The main purpose is that we need to learn to define words in English, okay? We need to make a definition. How we are going to describe something to give a definition. Imagínense que le preguntan a usted, what is a cell phone? What's a cell phone, guys? What is a cell phone? What's a cell phone? Can you explain what a cell phone is in English? It's a device people use to communicate. It's a device to check Google. It's a device to make calls, right? We define, we explain in English what things are, okay? Entonces, voy a repetir lo que acabo de decir en inglés. Lo que debemos aprender de aquí en adelante, ya estamos en el próximo nivel que es el 3, ¿verdad? Hasta el momento estábamos traduciendo, solo traduciendo. Pero vamos a stop translating, okay? Stop translating. Y vamos a tratar de definir palabras en inglés, ¿ok? ¿Sí se comprende? Vale. ¿Cómo vamos a hacer eso? Miren, hemos hablado de la reputación de las compañías, hemos hablado del propósito de la compañía, hemos hablado de la visión de la compañía, ahora vamos a hablar de los valores. We are talking about the values or of your company. Okay, the values. What a value? What? How can you define that word? Values. Values. What? Values. Values. Ajá. Tratemos de definir values, pero en English. En English. Vale, les voy a hacer la pregunta en español para que me la contesten así. Vale, ¿qué son los valores? Defínanme valores. Los
is part of comportamientos. Estamos en español, Sonia, don't worry. We are in Spanish now just to get the idea. Okay, es el comportamiento, ajá. Es una forma de comportarse adecuadamente. Yes, Sonia. Now, let's say that in English. What are values? What are the values, the core values in a company? They are characteristics that people show in their job, in their behavior. Behavior es comportamiento, behavior. Entonces, podríamos decir characteristics, okay, of people. Characteristics of the company, okay? Pero veamos entonces, en nuestro manual tenemos una lista, okay? Lo primero es un ejercicio, el que nos aparece ahí, de definiciones, okay? Nos vamos a ir, creo que es la página 11, regresemos a la página 11. Let's go back to page 11. Let me go there first. Core values. Remember, core values. Core values son los valores de la compañía, ¿verdad? Los valores centrales de la compañía. Page 11, I think it is, because we have a dialogue to do too. Conversation time, right over there. Yes, page 11. So let's think about what are three personal values you transfer to your interactions with coworkers. Esas son dos preguntas que tenemos en el manual. Vamos a verlas ahorita para que nos ubiquemos y podamos ir definiendo qué son los valores. Okay, let's start. It says, what are three personal values you transfer to your interactions with co-workers? Three values you transfer to your interactions with co-workers. Okay, can you tell me what values you show or you practice in your jobs? Are you punctual? Respect. Respect. Excellent. Respect. Mm-hmm. Responsibility. Excellent. Responsibility. Answer. Mm-hmm. Efficiency. Efficiency. Mm-hmm. Okay. Innovation. Innovation. Okay, yes. What you're reading here is okay. Do the company's values impact employees? Do the company's values impact employees? Los valores, ¿ustedes creen que impactan a los trabajadores, al personal? Do the company's values impact employees? Yes. Okay. Hay compañías que buscan un perfil de personas, ¿verdad? Y le dicen a uno, mira, aquí queremos gente proactiva, queremos gente despierta, responsable, creativa, etc. They have like a profile with values they need to achieve their goals, right? To achieve their vision, their mission, right? Because they need a reputation. They have a reputation to take care of. So values are
really important in the interaction of clients and employees, for example, right? Employee to employee, chief to employee, employee to chief, right? So we need the values like ruling the behavior, not only of people, but the company, what the company is known for, okay? Por ejemplo, cuando ustedes van a una tienda, que sea un almacén, ¿verdad? Mire, yo estoy buscando una camisa y le pregunta a uno, y se queda el otro, fíjate, no sé si hay, a ver. Mira, vos no has visto tal cosa, mira, vea que tenemos, ¿cómo se siente usted que lo están atendiendo de esa manera? Yeah, because it's a bad experience, right? Like, it's a bad customer service over there. They are not assisting well the clients. They don't know what they are selling. They don't have these values like respect, right? Respect or efficiency, right? And so we need these values for the behavior, not only of people. Porque, por ejemplo, cuando usted recibe una mala experiencia o un mal servicio al cliente, ¿usted de quién va a hablar? Ay, no, es que mira, en esa compañía. De la empresa. Ajá, va la reputación de la compañía en juego, ¿verdad? Va la reputación de la compañía en juego. So, let's read this dialogue, okay? And we are going to see these words tonight, that we have to define these words, okay? We have short time, so we are going to do it kind of quick. So, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. We're going to roll the dialogue. Mario and Teresa, okay? They are talking about a visitor or something that they received in maybe like a notification or maybe a publication, right? With the values of the company, and they're talking about that. So, did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should live the values that make us different from other companies. Okay? So, okay, les voy a dar 30 segunditos, lo leen, and if you have a question, you tell me about the vocabulary. Okay, then, do you have any question about the vocabulary in this dialogue? Newsletter. Newsletter. Newsletter es una hojita o boletín. Thanks. Okay. Efficiency. Okay.
Okay, then we want to roll this conversation. So let's listen to Lisette and Iris Marina. Okay, Lisette and Iris Marina, please roll play the conversation. Okay, I'm Mario. Yeah, okay. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a ring exam to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Okay, great. Yulisa, then what are the core values? What are the core values, or what is the core values about? The core values. Can you define what core values are? ¿Qué es core values? Esa es la pregunta que yo le hago a usted, Yulisa. Is innovation. Okay, ajá. Efficiency. And efficiency. And respect. Okay, those are the core values of this company, right? Those are the core values of this company. And exactly from the customer service area. Okay, they have a very defined characteristics that they want to show to make a difference in the market, okay? To make a difference in the market. They want to be different from other companies, showing innovation, efficiency, and respect, okay? So those are the core values of this company. Let's read the comprehension activity we have right here. What strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core values? What strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core values? The newsletter. A newsletter, right? A newsletter. A newsletter, okay, yes. They have a newsletter written, and all the employees have one, I think, right? A copy of it, right? Newsletter. Okay. Are Mario and Teresa positively impacted by the company's values? Are Mario and Teresa positively impact by the company's values? They do not apply them. Ajá. Okay. Pero acá tenemos una pregunta de sí y no. Okay. Vamos a ver. Are they impacted in a positive way? Yes. Yes. ¿Cómo respondemos eso? Yes. Yes, they are. They are. Okay. Mm-hmm. How? How were they impacted? Impacted. Mm-hmm. How? Uh-huh. Ellos dicen, no, hombre, de veras, nosotros deberíamos vivir esos valores para, pues sí, ser diferente de otra compañía, ¿vea? Eso es lo que dice la última parte de Mario. We should live the values that make us different from other companies. Entonces, sí, están impactados positivamente. They want to change
their way to be, right? They want to change and apply them, right? Okay, then how to they want to apply them. They want to live. Okay. The values. That to be different. Or to make a difference. Okay. Are we okay with this? Bien, yes. vamos a tomar estos 5 minutitos que faltan para la siguiente página. Okay. En la siguiente página de su manual, the next page in your manuals, we have some important words that we want to define. Okay. We want to define efficiency, innovation, respect, punctuality, service to others, integrity, loyalty, responsibility. Okay? Efficiency. Vamos todos, can you repeat that after me, please? Efficiency. 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 Innovation. Innovation. Respect. Respect. Punctuality. Punctuality. No puntuality. Punctuality. 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 Hay que hacer esa che ahí. Punctuality. Punctuality. Service to others. Service to others. Integrity. Integrity. Loyalty. Loyalty. Responsibility. Responsibility. Fijémonos que responsibility se escribe con una I, ¿verdad? Pero decimos como responsibility. Okay. Responsibility. Okay, now let's read the instruction because we have some boxes here that we have to check. And it says, add 2 of your company's values to the box. Vamos a agregar 2 acá. Okay. Then rank the top 5 values that should be part of any company's culture. Compare your results with a partner. We are going to do it together. Okay. Veamos de esta lista que nos han dado acá. ¿Cuál de estos sería como el primero en la lista de los valores de su o de cualquier compañía? Entonces, vamos a agregar 2 más acá, a ver si alguien tiene alguna palabra que podamos agregar, que es un valor. Honestly, honestidad. Honesty. Leadership. Leadership, great. Solidaridad. Ok. Amor, tenemos para un pollo. Okay, take care of your audios, please. The list. It's almost time, right? It's 10. No, we have 4 minutes. Thank you very much. I need to do it 5 minutes before. Yeah, thank you. We're gonna do it. Okay. Okay.
So if we say efficiency, innovation, someone said something else and you said it in Spanish. ¿Cuál era el que me dijeron en español? Solidaridad. Oh, solidarity. No recuerdo la pronunciación. Solidarity. Yeah, solidarity. 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 Mm-hmm. Solidarity. Solidarity. Mm-hmm. Okay, but now from this list that we have right here, we need to rank this from only five of this that we need in a company, in any company. De estos leadership. Okay, leadership will be number one, right? Okay, let's think. Uh-huh. Everybody agree? Integrity. Integrity, okay. Mm-hmm. Number two. Okay. Number three. Efficiency. 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 Uh-huh. Okay. What else? Responsibility. Responsibility. Yeah, because also social, right? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Innovation. Innovation. Okay, there we this one was number four, right? You told me four. Different. This is number five and this is four. Okay. Esto es así en general como hemos hablado ahorita, pero probablemente usted tenga otra percepción. Aquí no está correcto o incorrecto el orden que usted tenga, pero lo vamos a discutir un poquito en la próxima clase. Bien, antes que otra cosa suceda y que ya estamos off the clock, quiero dejarles que para el día lunes vamos a tener nuestro acostumbrado review, ¿ok? De la unidad 1. La hemos cubierto, solo nos falta hacer la práctica de la página 17 y 18. Y ese día vamos a trabajar haciendo una visión, una misión y un... y vamos a explicar valores. Al mismo tiempo, vamos a crear como un pequeño organigrama, ¿ok? O sea que vamos a tomar un buen tiempo en los breakout rooms, ustedes creando todo eso, utilizando todo el vocabulario que hemos utilizado en la unidad 1, ¿ok? Así que vénganse listos para trabajar, desen una buena estudiada de todas las figuras gramaticales que hemos visto, para que no les cueste, ¿verdad? Vamos. Ojalá le damos que tiemble otra vez. Oh, yeah. Ajá. Le vamos a dar vuelta al planeta Tierra a nosotras. Okay. Vamos a ver, solo déjenme pasar la lista. El día de hoy, la sesión 1 a 1 le tocará a... Ah, la idea de ver los valores es que los definamos. Ok, que los definamos en inglés. Les voy a enviar un listado en PDF en el chat de WhatsApp para que ustedes vean las definiciones y se formen una idea. Si de por sí en español es un poco difícil definirlos, se han fijado, ¿verdad? Cuando uno, y miren qué son los valores. Ajá, o sea, eso sí, así. Ser responsable, pero ¿qué es ser responsable? Pero ¿qué es ser honesto? ¿Qué es ser leal? ¿Qué es ser innovador? ¿Qué? Eso es lo que tenemos que aprender a definir. Si ya en español nos cuesta, pues en inglés nos va a costar también quizá un poquito, pero no, ya van a ver que es bien fácil. Ahí se los voy a mandar para que lo lean las definiciones en inglés. Y el lunes, antes de empezar a hacer todo ese... Vamos a hacer un ejercicio de crucigrama para que se diviertan con la definición. ¿Ok? Bien. Just let me call the roll. Menos mal no se fue el internet con el terremoto. ¿Eh?
Con el terremoto, con el temblor. Okay, guys. Carol Yvette Chávez Reyes. Present, teacher. Okay. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Guadalupe. Present, teacher. Okay. Guadalupe Yamilet Salazar Aguilar de Aguilar. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet. Okay. Barrera Herrera. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Mauricio García Hernández. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present, teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Present, teacher. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Present, teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Ok, here we go. A la sesión 1-1, ahora le toca a... Guadalupe, y no está. Ileana, ¿está por ahí? Ileana ya se desconectó. Ok, le tocaba a Ileana. Vamos a ver. La que le sigue es Iris Marina. ¿Quisiera Iris Marina quedarse el día de hoy? Sí, teacher, está bien. Ok, there we go. Okay, teacher, one question. The homework is five. Hola. Ay, se frizó. Es hasta las 5, ¿verdad? Es hasta la número 4. Okay. Ay, pues ya me pasé. Ok. Ok. La número 5 sería el lunes porque ya sería la finalización de la unidad. Ah, ya pues hice a las 5. Ok, no problem, no problem. It's, that's better than not doing it, right? So yeah, it's better. You're doing a good job with that. Mm-hmm. Thank you. Ok. Sorry. Yo oigo que alguien me habla, pero no le, se ve como cortado, no le oí bien. Okay, people. Iris Marina se queda, entonces, everybody. Ah, espérenme, espérenme. Hay dos discusiones en la plataforma y nadie ha contestado nada. Así que pónganse ahí en la etiqueta de discusión y van a ver que hay dos para que ustedes participen. Okay? Okay. Okay, teacher. Okay. Bye-bye. Have a good weekend. Bye. And let us meet on Monday. No. Tomorrow, Friday. Tomorrow, no, teacher. Not tomorrow. No drink much in the weekend. Mm-hmm. In the next week. Next week. Okay, bye-bye. Not tomorrow. The weekend. Okay. Okay, bye-bye. Have a good night. Quedamos un poco nerviosos con el temblor, ¿verdad? Hola, teacher. Hola. Gusta. Yes, here I am. Hello, Iris. Hello, hay un gran problema con este. Y el suyo es residencial o es de celular? Es residencial, se supone que son 30 megas y de Tigo, y de esos 30 ni a uno llegamos. Oh, sorry to hear that. Oh my god. Sí.
Yeah, sometimes it happens. Sometimes it happens. It depends on the area. Mm-hmm. Yeah. Okay, then it is. How can I help you? How is this thing going for you? ¿Cómo dijo? How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo va esta cosa con usted? Ah. How is this going with you? Vamos bien. Okay. Vamos entendiendo. De a poquito, pero vamos entendiendo. Okay. Ahora el proceso de querer transformar las oraciones y de encontrar el sujeto con usted, lo entendí en el breakout rooms, ya no. Luego no entendíamos y queríamos y de una quizás no logramos hacer ninguna. Luego me falló el inter y de nuevo salí de una sesión, empezada otra oración cuando sí. Ya estaba usted. No entendí al final. De ese ejercicio sí creo que no capté lo suficiente. Le entendí a usted en la clase, pero ya sola quedé en el limbo, como decimos. Oh, ok. Pero el tema sí se entendió mientras usted lo desarrolló, las fórmulas, las palabras, las claves que nos dio para poder hacerlo muy bueno. Ya solitas como que no arrancamos. Ok, lo que hay que hacer ahí, Iris, es ordenar en su pensamiento. Comenzar primero que hay que identificar, ¿verdad? Identificar. ¿Es activa o es pasiva? Partiendo de ahí, ¿cómo lo identificamos entonces? ¿Cómo identificamos algo? Por el verbo, ¿ya? Por la conjugación del verbo. La conjugación del verbo en tiempo presente, sin ninguna modificación, sería activa. Activa, ¿ya? Sí. Pero si ya tenemos el verbo to be más el pasado participio, junto, conjugado, entonces sí, esa es pasiva, ¿verdad? Bueno. Esa es la forma más fácil de identificarlo, yendo al verbo. ¿Ya? Yendo al verbo. Si has sufrido algo. Cambio su forma, entonces sí. Exactamente. Uh-huh. Y usted mira, ¿verdad? Que haya el sujeto que está haciendo la acción. Por ejemplo, Iris speaks English, ¿verdad? Usted es Iris la que realiza la acción. Ahora, si solamente quiero decir que el inglés se habla, entonces English is spoken. ¿Ok? Cambia, ¿verdad? To be verb más el pasado participio. ¿Ya? Para que esto le funcione más, tiene que aprenderse la conjugación de los verbos, las listas, ¿verdad? En vocabulario, expandir ese vocabulario de los verbos para poder aplicarlos, ¿verdad? Si no conocemos el verbo, si no sabemos cómo es el pasado participio del verbo, hay que buscarlo. Pero la única manera de poder agilizar esto es que los memorice, ¿verdad? Que vaya practicándolos de memoria, ¿verdad? De memoria, pero en la práctica lo puede hacer. En la práctica. ¿Ok? Vamos a ver el ejercicio así rapidito para que... para que le quede más, usted quede más tranquila, ¿ok? Ok. Bien, aquí lo tenemos. Primero identificamos, decíamos, ¿verdad? Si es activa, si es pasiva. La 1 y la 2 sí le quedaron claras, ¿verdad? ¿O necesitamos desde la 1? No, teacher. Cuando ya las escribimos así en el grupo, yo las anoté todas y ahí yo entendí que íbamos perdidas como grupo. Oh. Pero sí, la que más costó en realidad fue la número 4. Bueno, la número 3, a empezar la 4 íbamos cuando se salió. Pero sí. Okay. Ok, entonces la número 3, ¿hacemos la número 3?
Hagamos la número 3. Ok. Primero veamos. Let's read number 3 and let's identify if it is active or passive voice. What do you think? Active or passive voice? En este caso, según los apuntes, ella era activa. Ok. ¿Por qué es activa? Veamos el verbo. ¿Verdad? Está en tiempo presente y no está modificando ningún otro verbo ahí, ¿verdad? Damage. Sí. Ahora, ¿cuál es el sujeto? El sujeto. Uh-huh. Chalatenango. No, no, el sujeto de la oración. Ah. El sujeto de la oración en la activa es heavy storms. Ok, le voy a subrayar acá. Ajá. Este es el sujeto. Heavy okay. Storms es el sujeto. Perdón. Sí. Ok. Heavy storms es el sujeto. Sí. Damage es el verbo. Voy a poner aquí. Ahora, a lot of crops. ¿Podríamos llegar hasta el Chalatenango? Sería el direct object. Okay. Qué feo salió. Direct. Esta es una D. Oye, le digo. Pero... direct object. Sí. Okay. Y este es nuestro sujeto. Vale. Ahora, para transformarlo, mi objeto directo se va a convertir ahora en sujeto en la nueva oración. ¿Bien? Okay. Entonces, ¿cuál es el objeto directo? A lot of crops, right? A lot. ¿Y qué va después? Después va el presente. Va el verbo to be. ¿Se acuerda que formamos el pasado, la voz pasiva con el to be, verdad? En este caso, el to be, la forma que voy a usar es el plural. ¿Por qué? Porque está crops en plural. Entonces tengo que poner are. Y me falta el pasado participio de damage. Okay. ¿Cuál es el pasado participio de damage? Damaged. Al final, perdón. Uh-huh. Damaged. A lot of crops are damaged. Podríamos, mire, en Chalatenango puede ir aquí o puede ir al final de la oración y no afecta el sentido de la oración. Okay. Entonces sí, aquí. Y tampoco es necesario que vaya, ¿verdad? No, cómo no, sí tiene que ir. Sí tiene que ir. Tiene lo que ir. Es opcional es el autor, ¿verdad? Pero en este caso sí es necesario saber por qué se dañaron esos cultivos, ¿verdad? ¿Quién los dañó? Entonces es necesario decir by heavy storms. Por fuertes tormentas en Chalatenango. ¿Ok? Ok. Vaya, ¿ahora cree que usted puede hacerme esta, la número 4? Bien. Pero no mire las notas, sino que aquí conmigo, vaya, usted me va explicando así. Vaya. Lo primero, en todo caso, era ordenarlas y no. Era identificarla, ¿verdad? Para poderla. Muy bien. Si fuera el sujeto, sería en todo caso. Vale, ¿cómo identificamos si es activa o es pasiva? El verbo, ¿cómo por está el verbo. Exacto. Ajá. Y en esta. ¿Dónde está el verbo? ¿Cuál verbo es?
El verbo sería send. Ok, pero está con un modificador aquí, ve, con otro verbo are. Que lo acompaña, ¿verdad? Entonces el verbo es completo. Yeah. Are sent, entonces. Uh-huh. Okay. Y esto nos dice que es voz pasiva. Ok. Bien. Vale. Ahora entonces la vamos a convertir en voz activa. Bien. Vale. Démosle. Sería entonces. Este es el verbo. El sujeto sería. Potential client. No. Porque en este caso de la pasiva para la activa, ya la activa le tiene que quedar como esta número uno. Mire, un sujeto, un verbo y el complemento. ¿Ve? Sujeto, el verbo en tiempo presente y un complemento. ¿Cuál es el sujeto acá? El autor, ¿verdad? Ajá. ¿Y el autor va identificado con qué palabra? By. ¿Y se pone toda la palabra entonces? No, con by no. Solamente the marketing department. Department. Ok. Se la preparó una conferencia de prensa. Ok. Bueno, después de poner el sujeto, vamos con el verbo que sería are sent. Are sent es en la voz pasiva, ¿verdad? Uh-huh. Ahora en la activa. Se le, como en todo caso va a sufrir un cambio. Sería que se le va a hacer a sent. Ok. Ajá. En tiempo presente, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero ya no lleva el are. Ya no. En la activa no va el to be. Uh-huh. Ok. Entonces sería ahora el complemento que sería solamente promotion y make a potential clients. Ok. No. Lo único que nos falta en el verbo es la conjugación, porque acuérdese que the marketing department es it, ¿verdad? Entonces es sends. ¿Sí? Le falta la S. Ajá. Entonces va promotional emails, ¿y de ahí qué me dijo? Sería to potential clients. Ok. The potential clients. Ok. Potential clients. Ok. Bueno. Ok. Y esta última sí, más fácil, ¿verdad? Sí. Okay. Ahora estoy agarrando ya el ejemplo, pues sí, cuesta un poquito, pero por lo menos unas 5 palabras al día y alguna fórmula. Ok, mire, en la práctica, tal vez yo lo único, lo que le puedo recomendar, que es en lo que más usted va a encontrar la voz pasiva, es en las noticias. Ok, si usted oye las noticias en inglés, ahí va a ver mucho esto. Ok, va a ver mucho esta figura. Y también cuando se habla de las, cuando hay historias de las compañías, por ejemplo, hablando de su reputación y de sus acciones y de todo, sus ganancias y todo eso también. Ahí se usa mucho. Así como lo vimos en el diálogo y en los ejercicios del manual, ¿verdad? Uh-huh. What is the company known for? It is known for, or it is rated as, it is recognized as. Okay? Muy bien. Okay. Está bien. Vamos a escuchar entonces más noticias en English. Ajá, en English. Yes. Okay, is there any other question?
or anything else that I can help you with? Solamente eso sería todo. Okay, then it's my pleasure. So let us meet on Monday. Okay. Have a good night, Iris. Bye. Okay, bye.